Este lunes se cumplen otros 33 días de ausencia del presidente Daniel Ortega en su cargo durante la pandemia de coronavirus, sin rendir cuentas a la población. Ortega tiene un récord de ausencias de 34 días, que se cumple este martes. A pesar de que la política oficial del gobierno ha sido la de minimizar la pandemia, el Frente Sandinista canceló la celebración partidaria del 41 aniversario de la Revolución Sandinista en la Plaza de la Fe el próximo domingo 19 de julio. Se cumplen 2 años del brutal ataque de paramilitares contra los estudiantes atrincherados en la UNAM Managua y la Iglesia Divina Misericordia. En el ataque murieron los estudiantes Gerald Vázquez y Francisco Flores, cuyos crímenes se encuentran en la impunidad. Sus familiares y sobrevivientes al ataque fueron asediados por la policía cuando se presentaron al templo religioso para presentar una ofrenda. Como pueden ver, hay alrededor de 4 patrullas de antimotines en donde no nos dejan salir de las instalaciones. La Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, brazo universitario del Frente Sandinista, celebró la masacre en lo que denominó como el Día de la Alegría y la Dignidad Universitaria. En medio de la pandemia de COVID-19, universitarios sandinistas celebraron actividades masivas como una caminata y un zumbatón. Radio Corporación denunció el sabotaje contra sus antenas de transmisión, que la dejará fuera del aire por 4 días en su frecuencia AM. Personas no identificadas sabotearon en Tipitapa la antena de transmisión de la radio independiente. Es la segunda vez que delincuentes roban el cobre y dañan la principal antena de la radio. La radioemisora estará al aire únicamente en la frecuencia 97.5 FM. Es verdad. Algunos se han muerto de eso y algunos de ustedes ya les dio. Yo creo que a todos ya les dio. Ya estamos curados, hermano. Oigan, estamos inmunes. Si ya le dio catarro, ya le dio el virus, hermano. Si ya le dio gripe, ya le dio. Si ya perdió el olfato, ya le dio. Y si no se murió es porque todavía el Señor lo quiere vivo. Pero si el Señor quiere que se vaya, se va a ir. Con virus, sin virus, se va a ir. Pese a que 66 pastores han fallecido en estos meses y a las recomendaciones de distanciamiento físico para prevenir el contagio de COVID-19, varias iglesias evangélicas retomarán sus servicios religiosos en agosto. Asambleas de Dios, la denominación evangélica más grande de Nicaragua, aseguró que establecerá reglas para la realización de los cultos, como no aceptar adultos mayores y niños, no permitir el ingreso de personas con padecimientos crónicos, disponer el distanciamiento entre los asistentes y dar opción a los pastores que no quieran abrir sus iglesias. La Iglesia Católica suspendió las fiestas de Santo Domingo de Guzmán en agosto próximo debido a la pandemia de coronavirus. Se trata de las fiestas religiosas más grandes del país, pero en esta ocasión, para evitar aglomeraciones, el cardenal Leopoldo Brenes dijo a la feligresía que celebre la festividad desde sus casas y a través de medios virtuales. Hasta el momento, las misas y celebraciones católicas presenciales siguen suspendidas y la instrucción es que se transmitan por TV o redes sociales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el ataque de colonos a la comunidad Azawas en el territorio Mayagna-Saunibu de la Reserva de Biosfera Bozawas, ocurrido el 10 de julio. Producto del ataque murió una persona y otra resultó herida. Líderes indígenas denunciaron que colonos invasores emboscaron a las víctimas sin ningún motivo. En lo que va de este año, los indígenas contabilizan 10 asesinatos en diferentes comunidades del territorio Mayagna. En confidencial.com.ni les invitamos a visitar el fotoreportaje de nuestra colega Nayira Valenzuela, las imágenes de una Managua de noche en tiempos de la COVID-19. La capital es la ciudad con más contagios y muertes por coronavirus. Sin embargo, parte de la población continúa su vida tal y como si la pandemia no existiese.